Hacemos un llamado al gobierno para que implemente de forma inmediata un programa de emergencia alimentaria y sanitaria. Y Macri nos deja un país que vale menos que lo que debe. Lo que hicieron con el CEPO, que dijeron no, 10 mil dólares porque tenemos que cuidar al votante de clase media para sostener la base electoral. Algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país. Una vez más, ratificando nuestra decisión de que tenemos dos objetivos por delante, la producción y el trabajo. Bueno, después de un año sin estar sin presupuesto y sin saber en qué carajo gastan nuestro dinero, Alberto Fernández se levantó de la siesta y puso a trabajar a su equipo de imbéciles y a su grupo de científicos inútiles en algo que ellos llaman presupuesto, pero parece más una monografía hecha por un chico de 10 años. Pero bien, vamos a ver qué es lo que dice el presupuesto de Alberto Fernández, es decir, la planificación administrativa del país. El presupuesto de Alberto no tiene proyecciones fiscales más allá del 2021 y carece de información relevante. No contiene la reforma tributaria, no tiene una nueva fórmula de movilidad para los jubilados, es decir, para esos abuelitos a los cuales le prometió un aumento del 20%. Que dicho sea de paso, cada vez cobran menos dinero. Establece una fuerte emisión monetaria de 2.200 miles de millones de pesos para fines del 2020, lo cual representa el 8.3% del PBI. También establece unos 1.200 miles de millones en emisión para el 2021. Prevé un aumento de las tarifas para que no crezcan los subsidios que otorga el gobierno a las empresas prestadoras de servicio. Cuando Alberto Fernández te dijo que entre el pueblo y las empresas elegía al pueblo, te mintió, porque en este caso Alberto Fernández está eligiendo a las empresas para que ellos puedan liberar sus precios y para que nosotros paguemos cada vez más caros todos los servicios que son esenciales para vivir. Bueno, hasta acá podemos ver que la sensibilidad del bigote te dice que le chupa un huevo a los abuelos y que no van a cobrar absolutamente nada de aumento, ni ahora ni el año que viene. Pero eso sí, la luz, el agua, el gas, todo eso lo vas a pagar mucho más caro. Y ahora yo me pregunto, ¿a quién le echarán la culpa? Porque Macri no está. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo mejor de todo es que van a imprimir más billete. Va a ser la emisión más grande de la historia argentina. Pero bueno, sigamos. Prevé una caída del PBI del 8.3%. El presupuesto pretende eliminar los subsidios de IFE, ATP y otros recién en 2021. Es decir, que con esta lógica, la cuarentena va a durar todo el 2021, según el presupuesto. El gasto para planes, subsidios y demás programas para faloperos y vagos se incrementará de 19 mil millones de pesos a 65 mil millones de pesos. El régimen de Alberto Fernández tiene un fin electoral y es llenar de planes el 2021 para que la gilada esté contenta y a costa de eso poder destrozar la clase alta, la clase media y la clase media baja, que dicho sea de paso, es la clase trabajadora. Alberto Fernández usa la lógica comunista: si todos somos pobres, no hay desigualdad. Siempre es necesario aclarar lo obvio, así que quiero decir que no todos los que cobran IFE o un plan social son personas vagas. Hay muchas personas de bien trabajadora que por las decisiones del inútil que nos gobierna han quedado sin trabajo. Entonces es necesario que cobren esta ayuda, la cual para mí me parece que tendría que ser mucho más de lo que se ayuda a un drogadicto. Por otro lado, te voy a mostrar el nivel de actividad que hubo en Argentina hasta julio del 2020, obviamente comparándolo con el 2019. Y es acá donde te vas a dar cuenta cuáles son las prioridades del gobierno. También de lo importante que es tener un presupuesto y no improvisar en el camino como lo hace el inútil. Porque cuando se improvisa la economía suceden estas cosas. El PBI cayó un 19.1%. Hay que tener en cuenta que esta es la peor caída del PBI en la historia, ya que en 2001 el PBI cayó 15.6% y en 2002 el PBI cayó 16.2%. El consumo privado cayó un 22.3%, el consumo público cayó un 10.1%, las exportaciones cayeron un 11%, las importaciones cayeron un 30%,
En el sector privado, el desastre económico también fue caótico y obviamente sin precedente alguno. Y para que se entienda, toda la gente de a pie, la gente trabajadora, la que no sale a delinquir y sobre todo la que no tienen fueros políticos son las que peor la pasan y la van a pasar. Porque el presupuesto es solamente un reflejo de lo que va a ser el desastre del 2021. Pero más allá de eso, los indicadores no mienten. Así que te invito a ver los números de este precioso gobierno, de tu gobierno, ese que votaste pensando que ibas a tener una tirita de asado. Los trabajos de servicios domésticos cayeron un 38%. Los servicios comunitarios, sociales y personales cayeron un 67%. La construcción cayó un 52.1%. La actividad de hoteles y restaurantes cayeron un 73%. .4%, y sumado a eso se perdieron 900.000 puestos de empleos hasta julio. Luego en septiembre se sumaron 882.000 puestos de trabajos ligados al sector del turismo que fueron destruidos. Es decir, Alberto Fernández destruyó hasta el mes de septiembre del 2020 1.782.000 puestos de empleos, sin crear un solo puesto de empleo. Y como para que lo entiendas, Alberto destruyó en 9 meses lo que Macri hubiera destruido en 31 años de gobierno, ya que Macri destruyó en 4 años 230.000 puestos de empleos. Los que vinieron a prender la economía y a poner al país de pie fueron los que apagaron las fábricas y dejaron de rodillas al país. Nada bueno se puede esperar del comunismo, mucho menos del régimen que nos gobierna. Nosotros se los advertimos el año pasado y eso va a ser algo que lo tenemos que recordar siempre, para que nunca más volvamos a creer en los falsos opositores, ni mucho menos en una promesa de asado que nunca va a llegar. Yo entiendo que la gente piense con el estómago, porque los niveles de educación que hubo durante el kirchnerismo fueron las peores y llevó a que la gente sea ignorante y tenga hambre. Los que decían querer trabajar por el país, lo único que hicieron fue destruirlo. Hoy quedan migajas de Argentina. Una economía que está empezando a recuperarse realmente de un modo más rápido que el que nosotros esperábamos. Y para que la Argentina de una vez y para siempre se ponga de pie, necesita de una presencia más activa del Estado. Definitivamente lo necesita. Ahí lo tenés al pelotudo. Miraba días atrás los números del trabajo y sin embargo los 5 primeros meses de este año fueron en términos de trabajo mejores que los 5 primeros meses del año anterior. ¿Saben por qué pasó eso? Porque a nosotros el trabajo nos preocupa, porque a nosotros la producción nos preocupa. A mí no me ponen vallas que me separan de ustedes. Las vallas las tienen los que no pueden abrazarse con la gente. ¡No es mi caso! No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, welcomeperonia.com. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande. Así que Alberto Fernández, si estás viendo este video, te quiero decir que casi llegaste a los 2 millones de puestos de empleos destruidos. Inútil, llama a elecciones.